de un niño amarrado, con tape en la boca, en el piso tirado. Esto es un descuento, yo estoy desacatado, con la mano amarrada, lo tengo secuestrado. De recompensa quiero 7 millones pa' bajar pa' la Bahama y romper mis frustraciones. El papá del niño es un ex narcotraficante, le llaman bola 8, el de los business gigantes. Él es cuidadoso, él es muy inteligente, él no brega con policía y no confía en gente. Duré 6 meses planeando el secuestro, desde que me levanto hasta que me acuesto. Esto es vida o muerte en el filo de la navaja, pero me voy a buscar lo mío y me voy a poner esa faja. Lo tengo desesperado, le llevo esa ventaja, le haré otra llamada con la voz manipulada. Hello, papi, papi. Hello, de la 8. Oye, ¿qué es lo que? Tengo tu chamaquito amarrado. Los cuartos que yo te dije tienes que entregármelo debajo del puente de la 17. Sí, yo lo tengo. En 7 de la noche. Okay, cada okay. Hora que tú dures, le voy a mochar un dedo a tu hijo. No, no, no voy a ganar. Sí, ok, ok. Otra cosa. Uh-huh. Ve solo. Okay. No me juegues sucio. ¿Quién será ese tipo? ¿Por qué secuestró a mi hijo? ¿Y cómo averiguó todo eso que me dijo? ¿Cómo es que sabe de mí y de mi pasado oscuro? Si lo agarro, te lo juro que le voy a dar bien duro. Que mi hijo te seguro, ahora es lo más importante. No puedo falsear, conozco la mente de un Dante. Dan pa' lo que sea, no tiene nada que perder. Por eso lo que él me diga, sé que tengo que hacer. Pero ese por mi madre, no se sale con la suya. No hay lugar que se me esconda, por más que me huya. Llevaré todo el dinero en este maletín y un alma en la tobillera pa' que todo quede clean. Ahí se escucha el ring del móvil otra vez. Es un número privado, de seguro que ese es. Me dirá, ve desalmado y pedirá que vaya solo. Eso truco me lo sé, porque antes lo hice todos. Aló. Hello. Sí. ¿Dónde tú estás? Oye, ya yo estoy aquí en el lugar. ¿Y mi cuarto? Yo ando con el dinero. Ok. No me la gana el muchacho. Tranquilo y apéate del carro. Sí, me voy a apiar. Ok. Ok. ¿Qué hago? Yo te estoy mirando. No mires para atrás. Está bien, está y bien. Quítate la camisa. Oye, ponte de rodillas con la mano en la cabeza. Que lo que bola 8, te tengo encañonado con mi 9 en tu cabeza, de espaldas hincao. Hice todo lo que dijiste, el dinero está completo. Devuélveme al muchacho y terminemos esto. Voltea la cara y mira a ver si me conoces. Soy el padre de Camilo, el que tenía 12. El que ¿qué? En Estados Unidos en los 90 secuestraste. Te yo? Di tu recompensa y como quiera lo mataste. No, mátame tú a mí, que esto quede entre los dos. El niño es inocente de lo que antes hice yo. Tú mataste a mi hijo y mis sentimientos son fríos. Y ahora sufrirá todo lo que yo he sufrido. Cuidado que tú vas a ser, por favor piensa tranquilo. Puedo darte más dinero y conseguirte un par de kilos. Yo no quiero tu dinero, yo a tu hijo voy a matar. Y con lo que sufrirá, con eso me pagarás. Oye, suelta al muchacho. Echa para atrás. Que eche para atrás, te dije. ¿Qué tú vas a hacer? Oye, lo que hay. Ya la policía tiene toda la evidencia de lo que tú le hiciste a mi hijo. ¿Qué? Oye, pero te suéltalo. Voy a matar el tuyo. No, no me la ganas. Te dije que eche para atrás. Suéltalo. Echa para no atrás. No sabes quién soy yo. Suéltalo. No, mi hijo, te voy a matar. No es necesario. No. ¿Sabes por qué? Me voy a quitar la vida también. No, ¿qué tú vas a hacer? Cuidado. No. Ponga la mano en la cabeza. Soy yo, bola 8, desde la cárcel. Esta es mi historia. Esto es para ti, que le hace daño a inocentes que otros aman, no sabiendo que otros le pueden hacer daño a inocentes que tú amas. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y aunque seas la bola 8, al final todos caen.